veamos la historia de amor entre Prat Murgueitio e Ivanova Peralta. Después hacemos el círculo de la confianza. Yo creo que es justo y necesario. Puras verdades esta noche. Combate. Desde el día en que Prat Murgueitio entró al combate, sus historias de amor fueron tan intensas como su desempeño en el campo de juego. El chico malo de Quito vivió romances apasionados y conflictivos con algunas de las mujeres más bellas del Ecuador. Pero a pesar de poner todo su corazón, las relaciones de Prat nunca funcionaron. Si hablamos de Prat, tenemos que hablar de Carla Pazán, la mujer que convirtió al líder de los azules en un verdadero gatito. Pero si recordamos la historia de Carla y Prat, es imposible olvidar las peleas que hicieron llorar a la naranja y ensombrecer la energía del chico malo. En la quinta temporada, Prat regresó una vez más como DT y pudimos conocer a una chica que era más que una novia, mucho más que una simple enamorada. Ivanova Peralta es, como Prat dice, su familia. En el veloz paso de Ivanova por el equipo F, vivió momentos inolvidables junto a Prat. Una cena romántica que fue pura pasión. Más de un circuito en el que Prat inyectó nuevas fuerzas a su pareja. Y ese día de la madre, en el que junto a Ivanova y a la dulce Abril, vimos lo que nunca habíamos imaginado. Un Prat dulce, comprensivo y paternal. Muy feliz día, Ivanova. Eres una de las madres más bellas que yo he conocido. Qué bueno tenerte en mi vida. Te admiro muchísimo por cada día salir adelante. Y tal vez no pueda darte todo el oro del mundo, pero puedo darte un corazón de oro. Pero la furia de Prat estaba fuera de control. Y el DT abandonó combate luego de una violenta discusión. Ese fue el principio del fin de la relación. Y lo que Prat describe como un descenso al infierno. En pocos meses, el chico malo declaró a Vamos con Todo que estaba pasando por el peor momento de su vida, que sentía que lo había perdido todo. Con la ayuda del especialista Jax Delphi, Prat dio los primeros pasos hacia la sanación. Las cosas no serían fáciles, pero el azul empezó haciendo lo más importante, pidiendo perdón a la mujer que hizo sufrir. Solo quisiera pedirle perdón. Perdóname. Si las cosas no estuvieran así como están ahorita, yo le iba, no sé, yo le iba a pedir matrimonio, iba, no, y que y decir que nos casemos y todo, porque eso es lo que siento. En octubre empezó la nueva temporada de combate y con el estreno una nueva oportunidad para Prat Murgueitio. Ese día el chico malo de Quito regresó al estudio del programa en que nació, usando ese mismo uniforme del día uno. Los años habían pasado, pero Prat estaba mejor que nunca. Sabio, calmado y luciendo un estado físico renovado luego de años de exceso. Es una gran responsabilidad y lo bueno es que me gusta coger papeles en blanco para escribirlos. Entonces sé que vamos a hacer una muy buena historia. Pero lo que Prat hizo en ese campo de juego sorprendió a todos y en especial a una recién llegada naranja. El DT de los Rojos se arrodilló y pidió matrimonio a Ivanova Peralta, que aún hoy no sabe qué contestar. El anillo que te lo voy a dar es un anillo de compromiso. Es un anillo que lo único que quiere decir es que si es que algún día tú decides regresar a mí, por pase tiempo que pase, mi corazón siempre va a estar esperándote. Eres la mujer más importante de mi vida. Créeme que yo sí quisiera pasar. Prat abrió su corazón y declaró amor eterno. En cambio, Ivanova no sabe. No sabe si creer, no sabe si confiar, no sabe si entregar su vida a un hombre que la ama, pero que quizás no sea capaz de cambiar. Según el chamo, el beso fue profesional. Según Ivanova, fue mucho menos que el clásico beso de la Monchis. Pero, ¿qué opina Prat Murgueitio de ese momento romántico del equipo rojo? Creo que estas cosas, los de combate, son como que pruebas o pretextos para ver si él puede controlarse de verdad en la relación. Yo no sigo con Ivanova, yo no sigo con Ivanova, todo bien. Acá, entonces queda ahí, mira, ni amigos ni nada, o sea, ya.